Sí. Y es más, es lo que dicen. Por eso. Lo dijiste el lunes pasado. Yo me estaba fijando las fechas porque ahí fue el video que no. Me lo dijo Nelly, me lo dijo Nelly. Sí, cambio no, de chiste. Tiene razón. Es maestra Nelly. Hola, hola, ¿qué tal amigos de La Naranja? Muy, pero muy buenas noches. pará que arranco. Ahí está, 9 y 5 en toda la República Argentina. Estamos comenzando hoy una nueva emisión. Hoy feriado, lunes 22. ¿Qué hacemos laburando? ¿Qué estamos haciendo laburando, señores? Yo no lo puedo creer, ¿eh? Eso su garganta no quiere trabajar. No, no, ya está. Ya un on the rocks, por favor, a esta hora. Son las 21.05, te decía. Estamos en el aire de Resurrección FM 91.3. Estás sintonizando en La Naranja, ¿eh? El mejor programa cultural, ¿eh? Para toda tu semana, para todo tu mes, para todo tu año que ya pasó. Y yo voy a hacer una salvedad antes de saludar aquí a la mesa. Y voy a decir algo. Porque la semana pasada alguien se hizo así, el altanero, el soberbio, el que... ¿Quién pudo haber sido? A vos, River. River, la institución no es solamente U2, Paul McCartney, los Jonas Brothers, los Backstreet Boys, los Nocheros. Y los puedo seguir. Rose. Y puedo seguir, claro. River. Como productora del programa digo, ¡viva River todavía! ¡Vamos! ¡Felicitaciones! Y si lo dijo la productora, a vos. Me sonó martillazo eso. River, que no ganás nada, que lo único que importa son las copas. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches. ¿Cómo le va? Mal. ¿Por qué? ¿Qué te pasó? ¿Qué pasó? Tengo que venir hoy a trabajar. Sí. Hoy feriado. Sí. ¿Y no está feliz trabajando? No, pero por favor, tener trabajo es lo más lindo que hay. ¿Por qué está triste? Ustedes ya saben. No, lo sabemos. A ver, cuéntenos al aire. Cuéntele a la gente que quiere saber. River, entendé, ¿eh? No existís. No existí. ¿Entendés? Bueno, nobleza. ¿Qué pasó? Bueno, perdimos. Nobleza obliga a reconocer que... ¿Perdió Atlanta? Muy mal. No. No. ¿Quién perdió? Boca. Opa. ¡Ah! Perdió Boca. Jugamos muy mal. Nobleza obliga a reconocer. ¿No? Con River jugó. Sí. Qué bárbaro, ¿eh? Bueno. Se fue Borghi. Encima, para peor, Riquelme quiere poner a un técnico. Quiere ponerlo. Cuando jugó apenas 10 minutos. Sí. Es desastroso. Bueno, está igualmente, quiero decir a la gente de River, felicitaciones, pero igualmente bien. Van a jugar con Boca. Pero unidos de Corrientes, en el Nacional B. Yo te digo una cosa, Anita, a nuestra productora. Querelo, seguí queriéndolo. No me lo discrimines, pobrecito. Y si Dios quiere, con Atlanta también, en el Nacional B. Uy, Dios. Bueno, está como vino con todo, ¿eh? Igual voy a destacar una cosa de Luis. Sí. Es un buen perdedor. Está triste, está acá firme. Pero porque está trabajando. Perdió. Está trabajando, un feriado. Pero... Con el orgullo por el piso. Con el orgullo, obviamente. Pero reconoce el gran triunfo de River, ¿eh? Gran triunfo, bueno. Fue un partido mediocre. Es un buen perdedor porque no le queda otra. Perdió Boca. Está muy bien, está muy bien. Bueno, ahora... La productora está contenta. Y claro, hincha fanática de River. Juanca, usted está triste también, ¿no? Triste no me puede poner un partido de fútbol. Claro. No obstante, como comparto lo que dice Luis, Boca fue un desastre. Le hicieron precio, la verdad que es bochornoso. La dirección de Boca y los jugadores. Así, Boca tiene otro carisma, tiene otra mística. Sí. Ayer pareció un cuadro de décima. Eso es lo bueno de no ser de un equipo grande, ¿no? De ser de Lanús, echaron a nuestro técnico, no hubo mucha polémica, estamos contentos, ¿no? O de ver fútbol cada 4 años, como yo. Claro, que es el Mundial, ¿no? Podés salir eso para atrás. O lo podés ver el año que viene la Copa América. También. Está muy bien, bueno. Hablando de selección, ganó Argentina el miércoles pasado. Exactamente. Ganó Brasil. Después de 5 años, golazo de Messi. Sí, por fin, Messi. ¿Eh? Por fin. Sí, esperemos que despegue Messi, Lionel, que. Y che, no tenemos que ir tan lejos para ganarle a los brasileños, hasta Qatar nos tenemos que ir. La altura necesitábamos. Qué bárbaro, lo que mueve el dólar, lo que mueve el petróleo allá, ¿no? Sí. Nelly, ¿a usted le gusta el fútbol? Vamos a hacer un pequeño. Me gusta, la verdad que me gusta.
respecto a la selección. Cuando ajá. juega la selección, sí. Usted es como las mujeres. La generalidad de las mujeres, ¿no? La época del selección. Mundial. Ah, y se saben de encanta. Todo, hasta el preparador y no me, físico. Y no me pierdo partido. Y Boca ajá. también, Nelly. Y lloro y me no nos traiciones, contenta. Nelly. Nos contaba vos cuando tu viejo mi papá, llevaba sí, la papá, cancha. Sí. Recordalo. Religión Boca. Mira. Y sí, veníamos acá de punta en blanco a mirar los partidos de Boca y River. Mi mamá sí. de River, mi papá de Boca. Venía ¿qué Boca y después. ¿Qué, puede, qué podía pasar después? Venía Boca y después la misa, ¿no? Para tu papá. La misa. Claro. Bueno, está muy bien, es lindo, lo que hablábamos lo que la, la semana pasada, ¿no? De la idiosincrasia de sí. los porteños. Exactamente, exactamente. Pero bueno, señores, la realidad, a los hinchas de Boca, y por ahí trazando el paralelismo con los brasileños, vos de incerteza, de tristeza, nauta, en fin, y River con Anita Leguizamo Ramón, acá que está feliz, filmándonos. Manda aparte, besos, bueno. No sé a quién le manda besos, pero bueno, está feliz, Anita, y hay que saber perder, sí, hay que sí, saber perder. Aparte la vemos sí. contenta, bueno, también nos contagia a nosotros. Exacto. Ese nos da pila para trabajar. Y nosotros tenemos que trabajar, 22 de noviembre, llorando acá, pero bueno, hay que trabajar, 9 y 10 en toda la República Argentina, señores, quédate porque arrancó la naranja con Tutti, no es una mesa futbolera, señora. Estamos haciendo un pequeño hincapié en algo que uno de nuestros compañeros tan altaneramente nos buscó el lunes pasado. Y bueno, lo queríamos remarcar acá, queríamos hacerle un de chacarrillo catarse, pobre. Un chacarrillo a Luisito, pobre, mira, está rojo Luisito, ya no da más, se nos va a ir. No, Luisito, quédate hasta las 22 y usted también, señora, señor, quédese, agarre la lapicera. La hojita ahí del supermercado, corra todos los mandados que tiene que hacer y me empieza a anotar todas las direcciones de la agenda cultural aquí en el aire de Resurrección, hasta las 22 horas. Te paso a la vía de comunicación rápidamente, 4856-8755, si nos querés sintonizar en internet, la913.com.ar. Quiero agradecerle a Marquito, que está en la operación técnica, y a nuestra productora Anita Leguizamo Ramón. Hasta las 22 te dije, sí, hasta las 10. 9 y 10 en toda la República Argentina. Seguí con la naranja.